Hola, Arieluma y Espelumbra de Ivas. Mucha gente va a empezar a jugar ahora o va a volver con la actualización 6.0. Y en esta actualización, por causas de la historia, el juego tiene un cambio drástico. Hay muchos cambios en los personajes y en los mapas. ¿Pero por qué se ha llegado a este cambio tan drástico? ¿Qué ha pasado? En este vídeo le vamos a dar un repaso al lore de Aion desde sus inicios y vamos a explicar cuáles han sido las circunstancias que han llevado a este segundo cataclismo del mundo de Atreya. Volviendo al lore principal, el origen de esta historia tiene varias versiones. En un principio, antes de que saliera la actualización 5.0, la historia de cómo la Gran Torre de la Eternidad fue destruida era contada desde las dos facciones culpándose los unos a los otros. Pero esto no fue así del todo. En la historia incompleta sucede lo siguiente. Aion crea el mundo de Atreya como un paraíso para todas las criaturas. En el centro de este mundo levanta una torre que llena con la esencia de su sustancia mágica, el éter. Las primeras criaturas que creó, los dracanes, estaban destinadas a proteger y mandar sobre todas las criaturas. El poder les hizo ambiciosos y con nuevos poderes y un nuevo nombre, Balaur, se enfrentaron a todos como tiranos y se hicieron más fuertes. Se rebelaron contra el mismísimo Aion y se enfrentaron contra los humanos. Estos no podían hacer nada para defenderse. Así que Aion infundió éter sobre 12 humanos llamados los Soberanos Empirianos y creó también una infinidad de Daevas o Deivas inmortales. La guerra estuvo empatada durante 1000 años, así que al ver que no había ningún avance, Israfel, uno de los soberanos, quiso proponer la paz a uno de los líderes dracanes. Muchos soberanos empirianos veían esto como una locura, hasta que Lady Ariel se mostró a favor y los convenció de que el tratado de paz sería la única salida. Celebraron una reunión para acordar los términos junto a la Torre de la Eternidad para demostrar a los dracanes que las conversaciones iban en serio. Bajaron el campo de éter que protegía la torre y acudieron los representantes de los Balaures. Entonces pasó lo inesperado. Lord Veritra fue herido y cayó. Se desató el pánico. Nadie supo quién fue el que atacó primero. Al ver que los dracanes habían sido engañados, el más poderoso de los señores dracán, Lord Fredjon, lanzó una bola de fuego a la torre y la torre se partió. Lady Siel y Lord Israfel reactivaron el campo de éter, sacrificando sus propias vidas para evitar la destrucción del planeta. Pero el mundo quedó partido en dos. La humanidad evolucionó en dos facciones. Los soberanos empirianos se repartieron en dos grupos con la idea de que la otra parte fueron los culpables del ataque. Y así es como nos cuenta la razón de por qué los habitantes de Asmodia, los Asmodianos, y los habitantes de Elysia, los Helios, están en guerra desde entonces, culpándose los unos a los otros de atacar a los Balaures y causar el cataclismo. Pero a partir de la versión 5.0 se descubren los mapas de Esterra y Nosra, y en ellos se encuentran los recuerdos sobre lo que pasó realmente. La historia que nos habían contado no era del todo cierta. Algunas partes habían caído en el olvido. Lo que no nos habían contado es que había un soberano empiriano número 13, llamado el Archdeiva, señor de los elementos, y se dice que superaba en poder a los 12 soberanos empirianos juntos. Ayudó a los señores empirianos en la batalla contra los Balaur durante más de 1000 años hasta que él y la mayoría de los señores empirianos se dieron cuenta de la inutilidad de la guerra y estuvo de acuerdo en plantear las conversaciones de paz. Poco antes de que pudieran tener lugar estas conversaciones, Lord Israfel se acercó a él y lo convenció de la oportunidad ideal que suponía este evento para destruir a los Balaur en un certero ataque final. Cegado por su propio orgullo, el Archdeiva estuvo de acuerdo y mientras los soberanos empirianos invitaban a los Balaures, se preparó en secreto para una última batalla, junto a las mejores legiones de Atreya. Cuando los representantes de los Balaur llegaron y se quitó el campo etéreo que protegía la torre, el Archdeiva ordenó el ataque. En medio del caos que siguió, el señor Dragón Veritra cayó, como dice la historia original, y desde ese punto en adelante todo salió mal.
El señor Dragón Freljord fulminó las mejores legiones del Archdeiva en un abrir y cerrar de ojos, y en cuanto tuvo un instante, cegado por la traición, atacó la Torre de la Eternidad, provocando el gran cataclismo. El Archdeiva, al darse cuenta del terrible error que había cometido, renunció a la totalidad de su fuerza vital en un intento de restaurar el campo etéreo que rodeaba la torre, esperando por lo menos evitar la destrucción completa de Atreya. Mientras agonizaba, Lady Siel apareció y selló los restos de su poder dentro de la torre. En su acto final, la Dama del Tiempo se sacrificó también y congeló en el tiempo la Torre de la Eternidad y las tierras que lo rodeaban, estabilizando el campo etéreo y preservando dentro de la torre lo último del poder del Archdeiva. Por esta razón, no se conocía la existencia del Archdeiva, ya que fue borrado de la existencia y de los recuerdos. Más tarde, se supo que el señor Empiriano Israfel, al ver que Lady Siel perdía su existencia al proteger la torre, se hizo el muerto y salvó su vida, ocultando su existencia y escondiéndose en las tierras de Atreya como un vulgar mortal, al que después conoceremos como Lepar. 1000 años pasaron desde el cataclismo, y la historia nos trae a un tiempo en el que domina el quinto señor dragón llamado Tiamat, caracterizado como una mujer humana que se parece a un asmodiano. En su guerra personal contra los humanos, Tiamat ataca las tierras de Tiamaranta e, impulsada por su deseo de poder, roba las reliquias de Siel, de su protector Reyano. También se revela que las legiones Balaur que invadieron Geirón y Beluslan estaban bajo su mando, igual que los diversos tipos de Dredgeons. Uno de los señores empirianos, Marchutan, decide detenerla y así comienza la búsqueda de las reliquias de Siel. La Dredgeon que transporta las reliquias a Tiamat se avería y se bloquea en Helmaros, pero un traidor de los Balaur, Kumbanda, las roba y se escapa con las reliquias antes de que cualquiera de las facciones pueda reclamarlas. Después de una carrera mortal a través de Helmaros, que finalmente nos conduce a las profundidades del cañón de Silentera, el traidor Balaur finalmente es arrinconado en el templo de Esmundir. Y aunque los jugadores logran neutralizar temporalmente las reliquias, las fuerzas de Tiamat aparecen y se apoderan de ellas, huyendo con el traidor Balaur antes de que puedan actuar. Es entonces cuando Tiamat absorbe el poder de las reliquias y asciende a su forma de dragón. Impulsada por el inmenso poder contenido en las reliquias de Siel, Tiamat aniquila casi por completo las fuerzas expedicionarias Helias y Asmodianas y avanza casi hasta Valorea. Después de forjar una tregua temporal, la alianza Reyanos, Helios y Asmodianos logran finalmente arrinconar a Tiamat en su refugio. Cuando se encuentra el camino hacia su escondite, Tiamat ya sabe que ha perdido la batalla. Pero antes de eso, invita a Karun a una conferencia de paz, que resulta ser una trampa. Karun es enviado al pasado y el jugador queda solo para enfrentarla. Incluso en las fauces de la muerte, el jugador se niega a ceder ante el señor de dragón y es así, salvado por el señor empiriano Marchutan o Kaisinel, momentos antes de ser vencido. Usando el poder otorgado al jugador por el protector Reyano Oriata, el jugador logra neutralizar las reliquias. Con las reliquias desactivadas, Tiamat se debilita enormemente y no se compara con un señor con toda su fuerza de combate. Ella muere, aferrándose a su rencor contra los Deivas insolentes. Las celebraciones comienzan a través de Sarpan y Tiamaranta mientras los Reyanos reclaman las tierras que originalmente eran suyas. Cuando creemos tener en nuestro poder las reliquias de Siel, aparece Lepar, que en realidad es Israfel, y nos roba las reliquias. Su plan es absorber su poder para poder controlar el tiempo y volver a un tiempo anterior al cataclismo y mandar sobre todas las criaturas como el señor de todo Atreya. Pero Aion no permite esto y lo hace desaparecer a él y a las reliquias de poder de Siel. Después de la muerte de Tiamat y la desaparición de Israfel, los restos del ejército de Tiamat se ven perseguidos y destruidos por las legiones de Beritra y nos aventuramos en una región llamada Cantalón. Beritra, el cuarto señor de dragón, entra en la historia como el malo. Él fue el que anuló los refuerzos de Tiamat y esperó pacientemente a que los jugadores acabaran con ella, ya que estaba cabreado con ella porque ella
había asesinado a Apsul, su amante, la cual suplantó como el quinto señor dragón. Veritra descubrió que Tiamat había encontrado un arma petraliz semifuncional llamada Hyperion. Estos fueron desarrollados por una antigua raza dominante de Cantalón, el Danoar. El ejército de Tiamat luchó contra ellos por su tierra y lentamente los mató a todos, siendo esta su única esperanza, pero no tuvieron tiempo de ponerlo en marcha para contrarrestar el ataque y acabaron exterminados. Esta antigua raza llamada Danoar también se conoce como la tribu de los Run, creados a la misma vez que los Balaur, y mientras que los Balaur simbolizaban la maldad y la oscuridad, los Danoar eran inteligentes y representaban la luz. Siempre estuvieron en guerra con los Balaur, pero en la actualidad Tiamat ya los había vencido y extinguido. Después de las campañas para esa región, llegas y descubres que Veritra está tratando de obtener el mayor conocimiento posible del Danoar para arreglar el Hyperion. Veritra se disfraza y te engaña para que le ayudes a arreglar el Hyperion en nombre de Karun. Una vez que arreglamos el Hyperion, nos damos cuenta de que no es bueno y junto a una alianza de Deivas destruimos el Hyperion antes de que Veritra pueda desplegarlo. Sin embargo, eso no era ni siquiera una fracción de su verdadero plan maestro. Con el diseño del Hyperion, Veritra crea máquinas de guerra masivas y junto a las investigaciones que robó de Tiamat sobre teletransportación, hizo posible transportarlas a cualquier lugar en cuestión de segundos. Y así comenzó la gran invasión de Veritra. Liberando completamente su armamento, Veritra atacó todas las regiones, pero su interés especial estaba en Cantalón, Sarpan y Tiamaranta. Tiamat había distorsionado la tierra en esas áreas para esconder piedras selladoras especiales, que usaría para evitar que las tierras de Vengar y Signia se levantasen del fondo del mar. Tras el ataque de Veritra, las regiones de Tiamaranta, Sarpan y Cantalón se hundieron en el mar y las tierras de Signia y Vengar resurgieron de las profundidades. Los pocos supervivientes se mudaron a estas zonas y Veritra pasó a su siguiente plan. Aquí es cuando nos desvelan que mucho tiempo atrás hubo una batalla titánica entre el tercer señor dragón Ereshkigal y el primer señor dragón Fredjon. Fredjon resultó vencedor y el poder de Ereshkigal fue sellado en una prisión. Fredjon ordenó a Tiamat la tarea de hundir estas tierras como una medida adicional para contener a Ereshkigal atrapada. Veritra, en su ansia de poder, se había aliado con Orisa, sirviente de Ereshkigal, para liberarla. Veritra quería dominar el poder de Ereshkigal y Orisa liberar a su reina. Esto te lleva a infiltrarte en la guarida de Veritra, Makarna, y poner fin al plan de liberar a Ereshkigal. Sin embargo, no conseguimos matar a Veritra, le dejamos malherido y sin un brazo, y tras huir con las reliquias de Ereshkigal, aun habiéndole parado en su misión por completarlas y resucitarla, termina despertando el poder del frío y Ereshkigal entra en la historia. Veritra se retira de la historia y por el momento no hemos escuchado mucho de él. Sin embargo, aunque Ereshkigal no posee todos sus poderes y aún es frágil, un rugido estremecedor se escucha por toda Atreya y el núcleo del Abyss se congela dejando el resto del Abyss enterrado en el permafrost. Aparecen inmensas legiones de Ereshkigal y destruyen las fortalezas de Roa y Asteria, tomando posiciones en las tres fortalezas que rodean al núcleo, Miren, Crotan y Kusis. En la 5.0, el campo de Éter se debilita y aparecen Esterra y Nosra. Los Deivas dejan de lado la batalla del Abyss para conocer los secretos que esconden estas tierras sobre los Arch Deivas. Cuando los Deivas cambian el foco de atención del Abyss a Esterra y Nosra, Ereshkigal trama su plan para acabar con los Deivas. Ella envía dos de sus flotas Dredgion para lanzar un ataque sorpresa sobre las capitales de Sanctum y Pandemonium, haciendo que ambas razas se den cuenta de que el debilitamiento del campo etéreo no solo ha revelado la presencia de Esterra y Nosra, sino que también ha dejado a Elysia y Asmodia vulnerables a las amenazas del exterior. Las capitales se ven de repente en llamas, repletas de hordas Balaur arrasándolo todo. Al ver que estos ataques no pueden defenderlos, ambas razas no tienen más remedio que llamar de inmediato a todas sus fuerzas del Alto Abismo para defender su patria. Después de este ataque sorpresa, se informa que faltan algunos de los Deivas de ambas razas en el abismo. Los exploradores descubren una nueva ubicación, un punto de entrada que conduce a un lugar que se conoce como el Bastión de las Almas. Y es aquí donde se revela una verdad horrible. En el pasado distante, una flor mágica conocida como Sacrapes
había entrado en posesión de Ereshkigal. Ella reunió a algunas de sus brujas y creó un grupo para atender a la flor, los Balaur, que más tarde se conocerían como los recolectores. Después de la desaparición de Ereshkigal, los recolectores buscaron desesperadamente a su reina y finalmente entraron en contacto con Orisan y por lo tanto con Beritra. Mientras acordaron trabajar juntos, ambas partes mantuvieron sus propias intenciones. El plan de Beritra, como ya dijimos, era despertar y controlar a Ereshkigal por medio de una reliquia de alma, pero este plan fue interrumpido por los Deivas, y cuando el cuarto señor de dragón Beritra se vio obligado a huir, los recolectores aprovecharon su oportunidad, ayudaron a Ereshkigal a escapar de Makarna y la trajeron a un lugar seguro. Es aquí donde Ereshkigal, debilitada, ordena a los recolectores a preparar la flor. Mientras que varias de sus tropas mantuvieron ocupados a los Deivas durante la invasión de sus capitales, sus otras fuerzas secuestraron a un gran número de Deivas en medio del caos. Estos Deivas fueron llevados al Bastión de las Almas, donde fueron torturados y finalmente se les ofreció a la flor Sacrapes como comida. El jugador y su unidad atacan el Bastión de las Almas, donde se sabe que está la primera expedición que lo intentó, y comparten el mismo destino que los cautivos. Después de atravesar los muchos horrores que se encuentran dentro, los Deivas logran matar a algunas de las brujas de Ereshkigal, pero sus esfuerzos son en vano, ya que una de ellos, Prida, logra escapar con la flor, habiendo absorbido suficientes nutrientes. Florece, revitalizando por completo los poderes de Ereshkigal. Ahora que Ereshkigal está en la fortaleza divina, los Helios y Asmodianos comienzan el asalto. Al comienzo de la versión 5.8, ambas facciones avanzan sus flotas aéreas hacia el núcleo, pero Ereshkigal pronto se muestra a los invasores y comienza a destruir las flotas mientras está en su forma de dragón, obligándolos a retirarse del combate. Al darse cuenta de que un ataque frontal no funcionará, se intenta un plan alternativo y con la ayuda del jugador Archdeiva, crea un arma basada en la llama de Freljord para destruir el pasadizo congelado que conecta el abismo superior con el núcleo. Se ordena un segundo asalto, pero aunque ambas flotas de aeronaves pueden penetrar en el núcleo esta vez, resulta que Ereshkigal ya había considerado un ataque desde arriba. El Brigada General Nergal activa una estructura de defensa fortificada, atrapando tanto a las aeronaves como a los Deivas en un pozo de gravedad y enviándolos a estrellarse contra la isla. Aunque los Balaur son numerosos, los Deivas logran mantenerse firmes, mientras que la mayoría logra reagruparse y mantener ocupada a la Legión de Ereshkigal en el área alrededor de la Fortaleza Divina. El jugador logra infiltrarse en el monolito helado con un pequeño destacamento y finalmente vencen a Nergal en combate. Con la desaparición de Nergal, el camino hacia la Fortaleza Divina está abierto, donde los Deivas una vez más encuentran a Orisa, esta vez resucitado como un guardián general. Después de derrotarlo, el control sobre la Fortaleza Divina es entregado a los Deivas, que descubren el portal de entrada a una instalación oculta en el interior, el Santuario de Miraz. Resulta que los soldados de Ereshkigal estaban siendo resucitados a través de este lugar por un subconjunto de sus recolectores llamados los Invocadores de Almas, que explicaba la aparentemente ilimitada cantidad de tropas del Señor de Dragón. Al enterarse de que Ereshkigal actualmente no está en la Fortaleza Divina, sino que fue a un lugar conocido como la Ciudadela de Hielo, los Deivas invaden y destruyen la instalación, venciendo finalmente a su supervisor Kirska en combate y poniendo fin al suministro interminable de soldados de Ereshkigal. Para finalizar, en la versión 6.0, la continua interferencia de los Deivas se había convertido en un serio dolor de cabeza para Ereshkigal. Los Helios y los Asmodianos habían luchado para recuperar el control sobre el abismo. Su suministro de tropas Balaur ya no era infinito tras la destrucción del Santuario de Miraz. Y con las muertes de Nergal, Kirska y Orisa, había perdido a tres de sus oficiales más confiables. Ereshkigal se da cuenta de que necesita más poder y por lo tanto fija sus ojos fríos en la Torre de la Eternidad. En un esfuerzo por obtener acceso a la torre y poner fin a la amenaza de Iva de una vez por todas, Ereshkigal agota una cantidad sustancial de sus poderes para desestabilizar el abismo a través de un hechizo a gran escala enviando las islas flotantes a estrellarse en Elysia y Asmodea. Muchas de las tierras y vidas de los atreyanos mueren en la tercera catástrofe que ocurre desde el cataclismo y la invasión, pero aparece el jugador, que ya tiene conocimientos de Archdeiva, y al igual que su yo pasado, se sacrifica una vez más para evitar la destrucción completa. Poeta, Isalgen, Heiron, Beluslan y ambas capitales logran sobrevivir al desastre, gracias al sacrificio del Archdeiva, al igual que las tierras de Palaurea,
Ingison, Helmaros, Signia y Vengar. Al ver que su plan ha fallado y que la ciudadela de hielo está completamente abierta para atacar, Ereshkigal no tiene más remedio que huir y se retira a la tierra de Lacrum. Y hasta aquí la historia de Ion. ¿Qué pasará a partir de ahora? Lo veremos cuando salga la expansión. Yo personalmente voy a jugarme el juego de nuevo desde nivel 1 para ver cómo han cambiado la historia y qué partes han cambiado, ya que medio mapa ha sido destruido, a ver cómo resumen todos los hechos. Un saludo, y se acabó la turra.